Por estos días se desarrolla en todo el país el proceso de nominación de candidatos a delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, una de las etapas más importantes del sistema electoral en Cuba. Así lo veíamos en la provincia de Las Tunas y a propósito de este proceso que tiene lugar en los barrios, la máster en Derecho Constitucional y Administrativo, Lisandra Esquivel Cabeza, ofreció declaraciones a nuestro noticiero. El modelo político y democrático cubano tiene entre sus bases la participación de todos, un derecho y un deber recogido en nuestra Constitución que sin dudas hacemos valer en estos momentos en los que se desarrolla en toda la nación la elección de los candidatos a delegados de las asambleas municipales del Poder Popular, una estructura embestida de autoridad en los territorios. Y específicamente en este caso de las estructuras locales del Poder Popular, aquellas que están más cercanas al ciudadano y que por tanto las funciones y las labores que deben realizar pues están en contacto directo con esas necesidades, esas demandas, esas insatisfacciones que pueda tener la ciudadanía. Cuando se constituyan en el mes de diciembre las asambleas municipales, estaremos asistiendo a uno de los momentos de probada democracia dentro del sistema electoral cubano al crear una estructura decisiva en la toma de decisiones. Y sirven como punto de conexión entre la ciudadanía y los órganos superiores. De ahí que tienen esa doble relación entre responder o representar los intereses de la localidad, buscar soluciones, acompañar a la ciudadanía e involucrar, generar espacios de participación popular en esa toma propia de decisiones de la comunidad, pero también de ser poleas de transmisión, de ser mediadores en esa comunicación que debe existir entre la ciudadanía y los órganos superiores de dirección. Desde la experiencia de esta joven profesora, el proceso implica una gran responsabilidad. Es a partir de este derecho de elección de nuestros representantes populares que luego tenemos la posibilidad de revocar su mandato en el caso de que no cumplan con su gestión, que luego tenemos la posibilidad de pedirles la rendición de cuentas o de exigir la rendición de cuentas, o tenemos el derecho de la rendición de cuentas, de demandar de ellos también espacios de participación en su toma de decisiones, y todo empieza pues a partir de ese momento en que legitimamos a determinada persona como delegado y como miembro de un órgano como la Asamblea Municipal del Poder Popular, que recordemos que el texto constitucional de 2019 ha potenciado muchísimo a ese órgano local. Son los representantes del pueblo elegidos por sus vecinos en los barrios a través de un proceso participativo de completa democracia. Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.